Hola, mi nombre es Sonia. En este curso completo de patronaje, hoy veremos pantalón con pliegues en cintura, también llamados pantalones bolsa de papel, por esos pliegues que marcan y destacan la cintura. Son cómodos, sueltos y dan ese efecto de prolongación de piernas y se adaptan a todo tipo de siluetas. Empecemos. Las medidas necesarias son contorno de cintura, contorno de cadera, altura de costado, altura de rodilla, contorno de muslo, contorno de bota, largo total y altura de tiro. El inicio es con un rectángulo. Para este ejemplo trabajaré con las siguientes medidas, no importa tu talle ni la morfología de tu cuerpo. Solo debes tomar muy bien tus medidas. Cintura. El primer cálculo será dividir en 4 la medida de contorno de cadera. Y el resultado, el ancho de nuestro rectángulo. Haré un pantalón básico con pinzas y luego la transformación de amplitud para pliegues. Moveré el papel para continuar con mi dibujo. Desde la línea de cintura mediremos el largo elegido para nuestro pantalón. Línea de largo. Desde la cintura mediré altura de tiro. Y será la línea de tiro. A la medida de contorno de cadera la dividimos en 16 para luego restarle 1,5 centímetros. Desde este punto el resultado del cálculo anterior. Desde la cintura, altura de costado. La llamaremos línea de cadera. Desde la línea de tiro, mediremos nuevamente la medida de altura de tiro. Y será la línea de muslo. Medimos este segmento y buscamos su mitad. Será la línea de centro y también la que nos indique el hilo de la tela. Desde la cintura señalo altura de rodilla. Al cuarto de contorno de cadera le restamos el cuarto de contorno de cintura. El resultado se reparte para costado y pinza. Como este será un pantalón con pliegues en cintura, el costado debe ser de solo 1 centímetro. El resto será para 1 o 2 pinzas. Desde este punto y sobre la línea de cintura, lo destinado a costado. Uniré estos 2 puntos con línea curva. La descarga de esta regla y también de un sisómetro la encuentras en la pestaña de comunidad.
sobre la línea de centro ubicaré una de las pinzas. Cuando hay una segunda pinza, desde este punto se miden 7 u 8 centímetros para que sea su centro. En esta ocasión, para un pantalón con pliegues en cintura, la distancia entre los centros de ambas pinzas debe ser de 4 o 5 centímetros. Las pinzas pueden ser de igual ancho, pero no del mismo largo. La más corta será siempre la del costado. Al contorno de muslo lo divido en 4. Desde este punto y hacia ambos lados, el resultado del cálculo anterior. Uniré estos dos puntos con línea curva. Este pequeño segmento con línea recta. Desde este punto dibujamos una línea en ángulo recto. Conectar estos dos puntos con línea curva. La línea recta será el límite para la línea curva, es decir, para que ésta no entre hacia adentro del patrón. Lo que acabo de dibujar a partir de la línea de muslo, puedes hacerlo desde la línea de rodilla. Si lo haces desde la línea de rodilla, tendrás un pantalón más entallado. Desde la línea de muslo, el pantalón ofrecerá más caída. Aquí subimos un centímetro. A la medida de contorno de bota, la dividimos en 4. Desde este punto y hacia ambos lados, el resultado anterior. Esto se hace para dar una mejor caída del pantalón sobre el calzado, pero puedes elegir no hacerlo. Limpiamos esta unión. A la medida de este segmento, la copiamos aquí. Medimos y buscamos su mitad. A este segmento lo divido en 3 partes iguales. Con esta medida mediré desde el vértice.
Estas marcas me ayudarán a dibujar el fundillo. La distancia entre las marcas y la curva deben ser iguales. Bajaré un centímetro la cintura. Uniré estos dos puntos con línea curva. En primer lugar, prolongaremos el centro de la segunda pinza hasta la línea de rodilla. Si no hay una segunda pinza, dibujamos una paralela a la línea de centro, con una distancia entre ambas de 4 centímetros hacia el costado. La línea de centro también debe ser en trazo recto. Dibujamos líneas rectas hacia ambos costados sobre la línea de rodilla. Recortaré el patrón para seguir. Dividimos el patrón en tres piezas. Para este ejemplo, la amplitud estará dada desde la rodilla, pero puedes hacerlo desde la línea de largo. Explicaré cómo hacer el corte. Para ello utilizo un papel de color que simula ser la tela. Es muy importante colocar esta pieza de manera correcta, es decir, esta línea de centro debe estar paralela al orillo. Al colocar las otras piezas sobre la tela, damos la amplitud necesaria o requerida. Esta separación en línea de rodilla es la que dará la amplitud para pliegues en cintura. Estas dos piezas deben estar unidas en este punto. No pueden quedar separadas. Esta tercera pieza debe estar unida en este punto con la primera pieza colocada y tendrá la misma amplitud en rodilla que la pieza anterior. Antes de dar los márgenes para costura, dibuja esta semicurva, porque los pliegues necesitarán un extra de tela. Esta será la zona para pliegues. A la medida de contorno de cadera, dividimos en 4, para luego sumarle 2. El resultado anterior será el ancho del rectángulo y su largo, el largo elegido para el pantalón. Altura de tiro. Al contorno de cadera lo dividimos en 16. Luego,
le sumamos 3. Desde este punto, el resultado del cálculo anterior. En la construcción de los patrones no están incluidos los márgenes para costura. Bajaré 1 centímetro. Y aquí 2. Altura de costado. Línea de muslo. Medimos este segmento y buscamos su mitad. Altura de rodilla. Desde este punto, 3,5 centímetros. Entramos 1 centímetro y será igual al costado delantero. Al contorno de cintura lo dividimos en 4. Luego le sumamos 2,5 centímetros para pinza y finalmente le sumamos 1 centímetro. Desde este punto y hasta tocar esta línea, el resultado del cálculo anterior. Si utilizas esta base para otro tipo de pantalón, debes saber lo siguiente. Primero, buscamos la mitad de este segmento. Y con la escuadra en este punto, encuentras el centro de pinza. Aquí estará el ancho. Y acá el largo de pinza. Pero para un pantalón con pliegues, desde la línea de centro medimos 4 o 5 centímetros, igual a la medida que dimos en el delantero. Y será el centro de pinza. Contorno de muslo dividido en 4. Luego le sumamos 1. Desde este punto y hacia ambos lados, el resultado del cálculo anterior. Con línea curva.
Al contorno de bota lo dividimos en 4, para luego sumarle 1. Desde este punto y hacia ambos lados el resultado anterior. Bajamos 1 centímetro. Como ya vimos, la línea de centro paralela al orillo. En línea de rodilla, la abertura debe ser igual a la elegida en el delantero. No debemos olvidar unir las piezas en este punto. Y esta es la zona destinada para pliegues, pinzas o frunces. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentario. Hasta el próximo video. Gracias.